Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os muestro looks y outfits en tendencia de moda para este 2024 y 2025. Son sencillos, finos, femeninos y muy muy actuales y modernos. Este, por ejemplo, en tono marfil. Un look elegantísimo, pero al mismo tiempo muy sencillo. O este otro con un suéter de hombros descubiertos que tantos están llevando en tono amarillo con una falda que también están muy en tendencia de moda, este tipo de faldas bastante largas. O los vestidos también muy femeninos, ideales para ir fresquita, cómodas y elegantes en verano. Las faldas de rayas como esta que estáis viendo. Las rayas se llevan en todas sus versiones, más finitas, más anchas, oblicuas, horizontales, verticales. Pero recordar una cosa, chicas, que las rayas horizontales siempre nos van a hacer parecer más anchas. Si queréis veros más finas y estilizadas, utilizar rayas verticales. Aquí vemos una blusa preciosa en tono amarillo mantequilla combinada con un pantalón del mismo color. Los bolsos de paja o de rafia también están muy en tendencia de moda. Aquí vemos uno muy elegante. Y las faldas a la altura del tobillo también las vamos a ver muchísimo. Aquí vemos un conjunto de dos piezas muy vaporoso, muy fresquito, ideal para el verano. Este quizás sea más de otoño, con una falda satinada, que ya sabéis que se han llevado muchísimo, pero tan largas como se llevan este año, pues no. El 2023 vimos mucho este tipo de falda, pero por debajo de la rodilla. Y este 2024, en otoño e invierno, las vamos a ver también del mismo estilo, pero mucho más largas. Pero recordad una cosa, chicas, llevar el largo que a vosotras os quede bien y os guste. Un traje en amarillo mantequilla precioso. O este otro, también con una falda muy muy larga. Las bermudas muy en tendencia de moda. Aquí vemos una estilo cargo por debajo de la rodilla. Un look muy sencillo pero también muy elegante este que estamos viendo. Un traje pantalón. O este otro con un chaleco muy original. Aquí vemos un tipo de chaleco más clásico. El chaleco que se ha visto muchísimo esta primavera-verano y que se va a seguir utilizando todo el otoño-invierno, por supuesto por encima de suéteres y jerseys. Y de blusas también. Un look también muy sencillo y muy femenino. Un cardigan cortito en tono rojo que la modelo combina el bolso del mismo color. Un look muy elegante con jeans. Con pantalón jeans también podemos crear looks y outfits muy elegantes. Aunque la prenda sea de estilo casual. Una falda en color verde de cintura muy muy alta y una abertura frontal muy elegante. Los estampados se llevan absolutamente todos, aunque las rayas y topos han marcado más tendencia, vemos estampados de todos los estilos y en todos los colores.
unas bermudas jeans. Si tenéis algún pantalón jeans que no utilizáis demasiado, lo podéis convertir en unas bermudas a la altura que más os guste, por encima de la rodilla, a la altura de esta o bien por debajo. El tono marfil es elegantísimo, tanto para utilizar en primavera-verano como en otoño-invierno. Aquí vemos un traje chaqueta en verde agua, muy de última tendencia, con un blazer bastante holgado. Yo os he dicho en varias ocasiones que yo prefiero los blazers un poquito más entallados. Al menos a mí me sientan mucho mejor. El estampado animal print. También estamos viendo muchos atuendos con estampado animal print. En pantalón, en falda, en blusas, en tops. Y el ganchillo o crochet también es un estilo que se está llevando muchísimo. Aquí vemos un conjunto de dos piezas de jersey y pantalón en crochet. Aquí vemos un look elegante con bermudas o shorts, son bastante cortitos. Y la chaqueta también estilo crop. Otra falda con un estampado muy original, que la modelo lo complementa con un cinturón estilo fajín. Los tops lenceros. Ya os he comentado en muchas ocasiones que de fondo de armario deberíamos de tener al menos dos, uno en blanco y otro en negro. Y a partir de ahí pues ya los colores que más te gusten y te favorezcan. Los pantalones cargo también han estado muy en tendencia de moda. Acabamos de ver unos jeans estilo cargo. Un look muy sencillo, muy básico, pero muy elegante. Pantalón negro y un top de color blanco. Los protagonistas siempre son en este tipo de looks y de outfits tan básicos los complementos. Un pantalón de rayas y un chaleco, en este caso de lana. Un conjunto muy original con un pantalón con volantes en el dobladillo. La combinación de diferentes tonos de rojo, desde el granate al rojo calabaza, al rojo más clarito. Otro conjunto de dos piezas en tono verde, un verde lima elegantísimo con el bolso a juego. O este otro, un pantalón muy sencillo, estilo palazo, fluido, muy fresquito, pero muy elegante. O el estilo pijama, que se está viendo muchísimo. Aquí vemos un chaleco bastante holgado. Otro look también muy sencillo, pero que el pantalón en tono fucsia le da el toque de color al outfit.
una falda satinana en tono verde combinada con una camiseta de color fucsia. Otro conjunto de dos piezas. Este tipo de conjuntos han estado muy en tendencia toda la primavera-verano. Son cómodos y muy fresquitos. Y nos hace vernos bien vestidas y arregladas. Otro look estilo pijama. Un atuendo muy sencillo pero muy femenino en color marfil. Tanto el blazer como la falda. Y los pantalones de vestir. Ya sabéis que el pantalón de vestir ha sido uno de los grandes protagonistas de la primavera-verano y va a seguir siéndolo todo el otoño-invierno. Así que si habéis adquirido alguno esta primavera-verano, vais a poder hacer muchísimos looks y outfits este otoño-invierno. Un look muy, muy elegante y sofisticado. Otro muy sencillo, muy básico y muy, muy cómodo para el verano. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.